Luis XIII, que es una de las bebidas espirituosas más lujosas del mundo desde 1834. El decantador es una reconstrucción de un frasco de metal encontrado en 1569, una batalla en Francia, que fue adquirido por la familia Rémy Martin en 1850 y reconstruido por las mejores cristalerías en 1834. Es una mezcla de hasta 1200 eau de vie, 100% Grand Champagne, que es el Premier Cru de la región de Cognac. Como sabéis, el Cognac está destilado del vino, con lo cual viene del proceso de la uva. Y cuando hablo de la región de Grand Champagne, es la región de Grand Champagne, que es el Premier Cru de la región de Cognac. Lo que le hace muy especial es la mezcla entre los frescores del eau de vie y los eau de vie más antiguos de la marca, con lo cual estamos hablando de que tienes notas especiadas, cítricas, adulzadas, y después a nivel sabores estamos hablando de que le llaman el perfume del tiempo, más 250 sabores y aromas en solo una gota. En el proceso de envejecimiento se utiliza roble de Limousin en las barricas y utilizamos cuatro tipos de barricas y después las llamadas Tiaxon. Barricas de roble de Limousin, como todas las anteriores, entre 500 y 570 litros, pero de más de 200 años, que son herencia de la familia.